Hola, bienvenidos a Cocinando con Amigos. Hoy voy a estar solo en la cocina, así que ya les voy adelantando que voy a hacer un guiso de fideos tirabuzón. Los invito a que empecemos a cocinar. Bueno, vamos a ordenarnos. Vamos a ir acomodando esto para apoyar la tabla. En primer lugar, a lavarme las manos. Siempre digo que hay que mantener higiene a full para poder tocar los productos alimenticios. Hay que estar con las manos bien limpias, ¿eh? Bueno, esto lo recomendamos siempre. Bueno, hoy va a ser un poco extenso también porque, bueno, voy a estar solo. Hoy no espero amigos. Hoy voy a cocinar para, como siempre, para la gente y para mis amigos detrás de cámara. Vamos a poner este repasador acá para que no patine la tabla. Bueno, acá tengo... Vamos a ir ordenándonos un poquito. Siempre es bueno, te dirán qué hacen estas fuentes acá, ¿no? Pero bueno, esta es una adquisición que hice ayer. Que bueno, ahora la vamos a ordenar. Vamos a ir ordenando un poquito la cocina. Estas hermosas fuentes que sirven para horno, están buenísimas para hacer el pastel de papa, como les mostré el otro día, o pescado, bueno, se aguantan hasta 400 grados de temperatura. Estas fuentes andan muy bien. Estaban en una oferta y, bueno, las aproveché. Ahora las vamos a dejar acá, ¿sí? Y vamos a ir ordenando un poquito nuestra cocina. Es un poco el entrecasa, ¿eh? Les estoy mostrando un poco el entrecasa. También, ayer anduve como de shopping, conseguí esta bandeja blanca que es de plástico, ¿ves? ¿Por qué? Porque esta está buenísima para volcar harina acá y preparar la famosa montañita volcán para preparar este pan o preparar una masa, que después ya le vamos a dar utilidad a esto, ¿eh? Así que bueno, esto también lo vamos a dejar acá abajo. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tabla, vamos a elegir, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver qué mandadito nos hicieron hoy, si está el pedido como corresponde. Bueno, acá tenemos choclo en grano, el guiso de tirabuzón va a llevar choclo en granos. Lo vamos a hacer con batata, tenemos el pimiento, el ají morrón. Vamos a sacarlo de acá. Ya vamos teniendo todo lo que necesitamos. Zanahoria, importante, para un buen guiso, zanahoria. La zanahoria es tan saludable y hay que ponerla en la comida, ¿eh? Mucha gente no usa zanahoria, hay que usar zanahoria. Esto vamos a poner en el dispensero de verdura. Batata vamos a usar para este guiso. El guiso vamos a hacer hoy en proporción 5 o 6 personas, ¿eh? Con una batata grande alcanza. Y elementalmente, lo que es importante, la carne, ¿eh? Paleta. Acá tenemos un kilo de paleta. Vamos achicando esto. Ya vamos a empezar a preparar la comida. Choclo. Esto va, esto abajo. Y la carne. Esto vamos a ponerlo al dispensero. Acá tenemos cebollas. 3 cebollitas. Vamos a usar 2 papas. Es barata, económica, y voy a necesitar zapallo, que también lo tengo acá. Ahora sí, tenemos zapallo. Fíjense que con todo esto vamos a sacar nuestro guiso de tirabuzón. Una comida sencilla, fácil de hacer, ¿eh? Tenemos el tirabuzón. Zapallo vamos a cortar en proporción, por supuesto, tenemos la carne. Bueno, todo esto lo vamos a volcar al sector de limpieza. Vamos a empezar a preparar, ponemos todo en la pileta y empezamos a preparar nuestro guiso. La carne la vamos a dejar acá y acá tenemos nuestro zapallo. Ahora lo que hay que elegir es un buen cuchillo, siempre hablamos de lo mismo. Acá tengo mi colección de cuchillos, algunos brillosos, otros opacos, blanco y negro. Pero este es como el santuario, ¿no? Acá donde elegimos qué tipo de corte vamos a realizar. En este caso, para el zapallo, como hay que pelar,
Vamos a usar una cuchilla grande, ¿sí? Tipo asadora, porque esto ya no es gourmet. Vamos a preparar nuestro zapallo, que esto en realidad se hace, es la última parte, ¿no? Primero se prepara la cebolla y el morrón para ir teniendo ya presente que arranca la cocción. Bueno, todo el sobrante de esto lo vamos a hacer en la pileta, como siempre pelando nuestra cebolla, nuestra clásica pelada de cebolla. Es sencillo. Sacamos la cáscara. Todo, donde está verde también hay que retirarlo, ¿eh? Bueno, tenemos. Vamos a pelar dos o tres cebollitas. Con eso nos alcanza para el guiso de hoy. Es un plato sencillo, como les decía. Todo lo que vamos a usar en este plato, en este guiso, se consigue en el almacén. No hay que salir a buscar algún producto en lugares exclusivos, como en supermercados chinos o tiendas que venden adobos. Y esto todo normal conseguir en el almacén. Pelamos bien la cebolla. Ya tenemos nuestra cebolla. El morrón voy a cortarlo como me corrigieron la otra vez. Me dijeron no se abre al medio. Y otra de los detalles es que hay gente que le hace mal el morrón, pero resulta que el contacto del acero con el morrón produce un ácido y a la gente hay algunos organismos que no le cae bien, ¿no? Hay gente que le hace mal. Entonces, nosotros vamos a hacer igual tradicionalmente, si no vamos a entrar en un tema muy delicado. Vieron que el morrón tiene como un dibujo, ¿no? Unos gajos. Bueno, hay que cortar sobre los gajos, dice. Vamos a probarlo. Se corta sobre los gajos hacia el final, rozando la semilla. Vamos a ver si es verdad. Dicen que se aprovecha más y que la semilla queda bien separada. Y es verdad. ¿Ves cómo queda? Sale limpito. Bueno, esto lo vamos preparando acá ya para después lavar. Y no va a faltar el detalle de sacarle lo blanco. Y acá estamos otra vez con el tema cuchillo, ¿ves? Acá tenemos un cuchillo que es de poco artesano. Este cuchillo es para dibujar sobre verdura. O sea, hacer algún corte especial. Se le saca lo blanco, que es lo que también hace mal. La idea es cocinar sano, más allá de la cantidad o del gusto que uno tiene que buscar lo sano. Ahí estaríamos sacando esto que amarga, porque esto en realidad no es que hace mal, hace amarga el gusto, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos esto. Ya con esto podemos arrancar nuestro plato, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lavar las verduras primarias, que serían la cebolla y el morrón, como para empezar, y después vamos por la carne, que es importantísimo, porque es lo que necesitamos ir haciendo el sofrito o ir fritándolo de movida. Lavamos bien la cebolla, poca cebolla, no lleva mucha cebolla. Ahora sí. Para nuestra cebolla, yo voy disfrutando el uso de los cuchillos, ¿eh? Tengo un cuchillito que es especial para el corte de cebolla y el corte de verdura, que ahora lo van a ver. La cebolla va cortada, picada chiquita, ¿sí? Ahí no sé si ustedes lo pueden tomar, pero bueno, sencillo, un cuchillo tiene que cortar bien, siempre hablamos de lo mismo. Acá la cáscara de la cebolla dura, ¿ves? Cuando la tumbás para el corte, es como que se reniega. Lo que hay que hacer es hacer el corte verdadero, tradicional, que es este, que era donde quedaba la cebolla entera, y después recién cortar acá. Cuando llegamos acá, tumbamos y podemos seguir cortando, ¿ves? Porque la cáscara es dura, la cebolla tiene como unas napitas, unos hilitos, y eso hace que el corte no sea perfecto. Seguimos picando. Sencillo, tumbamos la cebolla. Yo siempre lo explico reiteradas veces, ¿no? Cada que cocino y corto una cebolla explico lo mismo, ¿no? El que sigue el programa dirá siempre lo mismo, pero bueno, también está el que recién se engancha y lo ve, que sepa cómo se hace, ¿ves? Que la cebolla queda armada, no se desarma. Y ahí tumbamos la cebolla. Al tumbarla podemos cortar y seguir el corte, ¿ves? Si hay alguna cosita verde, algo que moleste, lo retiramos de la cebolla. Siempre digo que el corte es no llegar al otro lado, ¿ves? Como lo estamos haciendo ahora,
queda armada la cebolla, ¿ves? Como que no se cae, pero la cebolla está cortada. Lo que hacemos ahora es, esta vez estas cascaritas que quedan del lavado se retiran, ¿eh? Porque eso es feo. Cortan ahí, por eso hay que tener un buen cuchillo. Ahí, después vuelcan y cortan acá. ¿Sí? Bueno, seguimos ya la última. Es lindo cortar la verdura con un cuchillo de corte muy así que esté filoso, está buenísimo. Ya estamos terminando la cebolla. Preparamos esto, va todo junto, ¿eh? Cebolla, morrón. Ahora haces un corte muy, muy fácil. Ah, no, este es para picar para guiso, ¿eh? Ya me estaba confundiendo. Vamos a cortarlo en tira, así. Y ahí lo picamos. Es sencillito, no necesita mucho adorno. Este se puede hacer, por ser duro el fruto, hay que hacerlo con una cuchilla más grande, ¿eh? A ver, se lo voy a mostrar, ¿eh? Porque con esto es trabajar el doble. Lo que hacemos acá, acá tenemos una cuchilla más generosa, ¿ves? Esto corta de esta manera. Siempre hay que tener cuchillos cómodos para trabajar, ¿eh? Y no arriesgar a cortarse el dedo. ¿Ves? Picamos el morrón. Yo lavé un pimiento, pero realmente con medio podemos hacer, lograr el plato, lograr el sabor, ¿eh? Del guiso, ¿eh? Pero como es chico, lo vamos a poner todo, aparte saboriza bastante bien. Son varios para comer, así que estamos justificados, ¿sí? Pero si no, con medio morrón andamos bien, ¿eh? Dejamos rapidito y ya después entramos a la carne. La carne yo recomiendo paleta, ¿eh? Para guiso, yo soy amigo de la paleta, constantemente paleta es lo que más va en guisados, ¿sí? Acá es donde hay que tener cuidado cuando la pieza ya es chiquita porque está al borde de los dedos, ¿eh? Bueno, también les comento que hemos recibido buenas críticas respecto a los programas que venimos mostrando, el menú, la gente te pregunta, te consulta y está bueno, ¿eh? Está bueno ser de alguna manera, más allá de comunicar un menú, de que te pregunten y bueno, dar detalles de la realización. Bueno, ahora vamos con la carne, ¿sí? La carne, como les decía, es paleta, pero ahora lo que vamos a hacer es separar lo cortado. Acá tenemos carne y tenemos verdura, necesitaríamos dos tablas, como no tengo ahora, o sea, la tenemos pero no vamos a armar dos tablas. Vamos a sacar la cebolla y el morrón, vamos a ir preparando la olla para que empiece a sofritar y después ya empezamos a cortar la carne, ¿sí? Así que hacemos un alto, vamos preparando la olla y ya volvemos con el corte de la carne. Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, Dart, PIC Argentina, MIT y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel. Bueno, un detalle, íbamos a preparar la olla, que ya, por supuesto, ya la preparamos, y le pusimos aceite, pero algo muy importante, me había olvidado de poner el delantal y después quedan las huellas marcadas en la ropa, así que vamos a usar este delantal de hule hoy, rojo, contra la envidia. Algo muy importante, no hay que olvidarse estos detalles de usar delantal, por ahí uno dice el delantal, pero es elemental, porque uno se apoya más a uno que le sobra panza, se apoya y es como que se mancha la ropa, ¿sí? Siempre es recomendable cocinar mangas arremangadas, o sea, las mangas dobladas, arremangado, estar cómodo, suelto para poder moverse. Bueno, acá tenemos, como decía, el aceite calentando, vamos a sacar el morrón, vamos a ir preparando ya esto, ¿sí? Para empezar a sofritar, así después ya veníamos con la carne, ¿eh?
venimos con esto. Es elemental, esta es la base, este es el comienzo de nuestro guiso de tirabuzón hoy. Ahora sí, volvemos acá. Lo que vamos a hacer siempre es, le damos una enjuagadita, enjuagamos que no quede de un corte o de otro, es como cortar pescado, después cortar verduras, hay que separar los cortes, ¿eh? Así que bueno, nosotros dentro de lo que podemos, por supuesto, cocinamos en nuestra casa, y esto que estamos haciendo no es una gastronomía masiva, no es un trabajo para un restaurante. En la casa lo hacemos con cualquier tablita, cualquier cuchillito, pero siempre está bueno contarle a la gente qué es lo más cómodo para trabajar, como en el caso de los cuchillos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es preparar, picar nuestra carne. Esto es paleta, es la carne más recomendable. Toda la sobra, cáscara, todo tiramos en la pileta, en la bacha, y vamos a trabajar más cómodo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es el afilador. Tenemos el afilador acá. Secamos nuestra hoja para poder afilar. Para cortar la carne tiene que estar bien filosa la cuchilla, ¿eh? Lo que vamos a hacer es picar esta carne para acompañar el sofrito que se está haciendo. Desgrasamos. A algunos les puede gustar con grasa, a otros no. Esta carne ya viene desgrasada casi en su totalidad. No lo duden en agarrar el cuchillo y desgrasar. La paleta trae unos nervios y bueno, hay que aprovecharlo. Es muy rico, ¿eh? Ahí vamos cortando nuestra carne. Acá estamos usando 1 kilo de paleta, ¿sí? Y la grasa en el guiso no es muy, muy, muy sabrosa, así que hay que tratar de que esté desgrasada. Seguimos cortando. Toda la sobra, ya les digo, ponemos en la pileta, que es los más... Donde ven un corte acá para poder desgrasar, aprovechenlo. Esto ahora lo vamos a picar. Acá tenemos más grasa. Aparte, la grasa no es buena para la salud, así que hay que sacarle la grasa a la carne. Acá cortamos como para ya después ir en tiras. El corte con seguridad, ¿eh? Siempre con seguridad. El guiso, ¿quién no se hace un guisito en la casa, ¿eh? El que no sabía cómo hacerlo, ya hoy puede copiar y grabar el programa, o nos piden el programa, se lo vamos a mandar grabado en un DVD. Y bueno, imagínenselo, ¿no? En la cocina con un reproductor DVD mirando cómo hacer un guiso. Así que no hay ningún problema. Ya estamos en el corte final. Después vamos a seguir haciendo el corte de las verduras, ¿sí? Ya ahora vamos con esto, cortamos toda la carne. Ya estamos, no hay más que picar. Ahora sí, dejamos ahí. Los condimentos venimos por última parte, ¿eh? Ahora lo dejamos acá. Lo vamos a tapar para que se cocine bien. Y vamos a seguir. Vamos a limpiar la tabla. Hacemos un alto, limpiamos la tabla, nos organizamos, guardamos lo que está de más. Y ya regresamos con más Cocinando con Amigos. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. Volvemos con el tema verdura. Ya estoy preparando las verduras para este guiso de tirabuzón. Va a ser una delicia. Así que bueno, volvemos acá. Nos falta una papa. Ya tenemos todo casi pelado. No me veían a mí pelando papa, ¿no? Pero bueno, antes jugaba a ver quién sacaba la cáscara entera. Y gracias que no le dejé la cáscara, ¿eh? Me gusta cocinar bastante con dejándole la cáscara a la papa, ¿eh? Muy rica la comida con que preparas con papa y que le dejas la cáscara. Algunos dirán, está loco, pero bueno, hoy está muy de moda.
se disfruta mucho la comida con comerla, en este caso la papa con cáscara. Al horno, con romero, la cortás. Y bueno, lo que estoy buscando acá es sacar un pedazo de zapallo. Este zapallo seguramente nos tocó la parte de la semilla. Pero bueno, vamos a hacer un corte. A ver cómo estamos. No, no tenemos, se ve que la semilla estaba de otro lado. Así que vamos a hacer otro corte más. El zapallo rico en el guiso, ¿eh? Así que, bien, esta parte no es la que tiene semilla. Esta es la parte que vamos a usar para nuestro guiso. Como es duro, lo cortamos así, ¿eh? Sin mucha complicación. Sacamos la cáscara del zapallo. Ya tenemos la carne, el morrón. Ya tenemos todo cocinándose. Mientras vamos terminando de limpiar las verduras, seguimos volcando todas estas cosas, la cáscara en la pileta. Esto es fácil, ¿eh? No es muy complicado pelar el zapallo. Lo pueden pelar así, que es algo sencillo. No hay que dejarle cáscara porque se amarga. La cáscara es amarga, el zapallo es amarga. No es lo mismo la cáscara de la papa. Y sacarle fino también, porque si no perdemos mucha carne del zapallo. Ahora lo hacemos para este lado. Y ahí estamos con el zapallo. Ahora le damos, enjuagamos. Patinoso, porque el zapallo tiene mucha agua. Secamos para que no patine, no tengamos riesgo en el corte. Si no, se nos patina y nos puede hacer que nos cortemos. Vamos a revolver la olla donde tenemos la carne, el morrón y la cebolla. Estamos casi en tiempo real de cocción, por supuesto. Ya vamos teniéndolo en apresto. Vamos a prender un poquito el extractor, que muchos no lo hacen porque dicen, no, va a hacer ruido en la grabación. Ahí, para que tengan una idea, tenemos fritada ya la cebolla, el morrón, la carne. Esa agua que tiene es todo jugo de la carne y de cebolla. Así que ahora lo que vamos a hacer es seguir preparando las verduras y en un ratito empezamos a condimentar, ¿sí? Ya condimentamos y vamos a pasar a la otra parte, que es agregarle los productos. Vamos a preparar, vamos a cortar la zanahoria. En primer lugar, le tenemos que hacer un corte lateral para que después la podamos tumbar y no se nos patine. Lo cortamos así. Ya está, ya sacamos un poquito el olor. Cortamos así y ahora sí lo tumbamos. Entonces la zanahoria no patina. Después vamos a hacer el corte que queremos. Podemos rallarla también, pero en este caso la vamos a saborear, así que la pieza vamos a comer. Tenemos ahí, cortamos en tira. Es más fácil, aparte decora más el plato, se ve la zanahoria. Todas las tiritas las cortamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahora para picar, eso sí, agarramos así. Acá no necesitamos un corte ni muy grande ni muy chico, ¿eh? Total, la verdura llega a su cocción justa. Picamos todas las verduras. Lo que vamos a hacer es poner la zanahoria primero que nada para que siga su cocción, que es la verdura más dura hasta el momento. En realidad, de todo el plato, la verdura más dura sería la zanahoria. Ahora hacemos así, cerramos la tapa. Aparte le da color, ¿eh? Y sabor. No es solamente por color, sino por sabor. La zanahoria tiene mucho sabor. Se usa mucho en el pescado para sacarle los mal sabor al pescado. Se usa mucha zanahoria, pero en otro corte, es un corte en rodaja más grande, cuando se hace pescado relleno se pone mucha zanahoria. Dice que la zanahoria es absorbente a los sabores ingratos del pescado. Bueno, ya tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es tapar nuevamente esta olla. La ponemos en fuego mínimo. Vamos a darle un poquito más de fuerza.
cosa que se cocine la zanahoria. Seguimos con el corte de la papa. Esto lo vamos a cortar en cubito. El corte cubito es esto. Acá medimos cocción. Cada que se corta verdura, sabemos, para poner toda junta o para poner separada. De acuerdo, es de acuerdo al corte que le demos a la verdura. Si nosotros vamos a poner toda la verdura junta, hay que tener ciertos cortes, ciertas medidas para que se cocine más o menos una verdura que otra. ¿Sí? Nosotros acá venimos haciendo el corte tradicional en la papa, lo que podemos levantar con la cuchara. Poca papa, al que le gusta más papa le pone más. ¿Sí? Esto debería ponerse en un tupper, en un envase plástico. Tupper es la marca. Pero bueno, lo que podemos hacer es empezar a aprovechar estas fuentes que están acá acompañándonos. Vamos poniendo esta verdura acá, que después vamos a volcar a la olla. Tenemos la papa, ahora vamos con el zapallo. Uno dice, pero ¿no se va a desarmar el zapallo o se va a desarmar la batata o la papa? No. ¿Qué se cocina primero o qué no se cocina? Por eso digo, tiene que ver con el corte, ¿sí? Tiene mucho que ver con el corte la verdura. Depende cómo esté cortada y cómo se va a cocinar. El zapallo es un corte un poquito más grande. Tampoco tiene que ser muy, muy robusto porque si no, moleste, al ponerlo en el plato, en la cuchara queda feo, ¿no? Va a levantar con la cuchara un pedazo de zapallo. Lo que hay que hacer es tratar de levantar todas las verduras o todo lo que está en la olla junto en una cucharada. Bueno, vamos cortando ahí. Algunos más y otros menos. Este es zapallo anco. Algunos le dicen calabaza. Para nosotros es el típico zapallo anco. Depende de la zona, es el nombre que se le da a la verdura. Algunos dicen ají pimiento, otros dicen ají morrón. Otros dicen pimentón. Para nosotros el pimentón es el que ya está elaborado, ya está molido, que es lo mismo pero molido. Seguimos preparando el zapallo. Y ahora vamos a entrar en la parte que más me gusta, que es condimentar la comida. Seguimos picando. Vieron que es un plato que se puede hacer con productos que conseguimos en la verdulería de nuestro barrio. Acá ya tenemos el zapallo picado, ve un poco más grande, porque el zapallo se cocina y se desarma. La idea es que cuando comamos, el zapallo esté entero. Verdes se le podía poner, pero se le puede poner ajo porro, ese cebolla de verdeo, el tronco blanco, la parte blanca del verdeo. Con la batata hay que tener cuidado, porque la batata es una fruta muy dura para cortar, ¿eh? Y es peligrosa que patine el cuchillo. Seguimos cortando, acá hay que regular también porque la batata tiene distinta cocción a las demás verduras. Pero en esta vamos a acompañar y vamos a jugar a que se va a hacer casi junto con la papa. Seguimos picando, siempre en cubos. Si no, la batata se pierde. Algunas veces le habrá pasado a alguno que dice, pero si le puse batata y no está. Claro, lo que pasa es que al poner todo junto se pierde en cocción, se desarma. Ahora, una vez que tenemos preparado nuestras verduras, que es lo que parece que no, pero lleva tiempo, ya entramos a condimentar. Empezamos a condimentar, no vamos a entrar a ningún lado. Vamos a condimentar nuestro guiso. Hay que recordarle entonces a la gente que estamos preparando un guiso de fideo tirabuzón. Abrimos un poquito más. La olla, la tapa, hay que tener cuidado porque siempre el vapor nos moja la cocina, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a dejar destapada la olla. Vamos a empezar a condimentar. No sé cómo estaremos con los tiempos, pero creo que venimos bastante bien. Seguimos trabajando. Este zapallo lo dejamos acá. Tenemos nuestra pileta llena. Esto es para lavar. La tabla también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es condimentar. Vamos a los condimentos.
tenemos cebolla, morrón. Apagamos la pava porque la vemos que la pava se está yendo. Siempre hay que tener una pava de agua caliente acompañando la cocción del guiso, porque cuando le ponemos todo tenemos que poner agua caliente adentro para aumentar el líquido para después ponerle los fideos. Vamos a arrancar con ají molido. Voy a usar orégano. Ya voy sacando todo, si no es ir y venir. Orégano, pimentón, un poco de ají molido. Y le vamos a poner un poquito de pimienta. Yo no soy muy amigo de la pimienta, pero vamos a ir. Primero vamos a ir con el orégano. Ya después vamos a estar con unos calditos de verduras que ayudan un montón a saborizar, ¿eh? Esto siempre es un puñadito, podemos decir que es para esta olla una cucharada sopera. Para que tengan un buen orégano, yo lo compro así a granel, en cantidad. Es más barato, hay que recomendarle a la gente que compre así, que es más barato. Igual que el pimentón, todos los condimentos yo los compro de esa manera. Vamos a poner el ají molido, que es el más duro. El ají molido hay que tener cuidado, ¿eh? Es un puñadito, no sé si lo toman ahí, es un puñadito, ¿eh? No más que esto, porque si no, no se disfruta. Y siempre hay que tener en cuenta que si hay chicos, no tiene que estar picante la comida, si no, los chicos no lo disfrutan, ¿eh? Bueno, vamos a ir con el pimentón. Para esta olla hablamos de una cucharada de pimentón generosa. Con este pimentón estamos bien para toda la olla. Esta es olla, siempre digo olla, cacerola, olla. ¿Cuál es la diferencia? La olla es profunda y la cacerola es más baja. Bueno, ordenamos esto a su lugar y nos queda un poquito de pimienta, que esto iría sobre la última parte, pero lo vamos a poner ahora. Una pizca de pimienta, esto sí que es a gusto. ¿Sí? Muy bien, estamos condimentando ahí. Nos está faltando el caldito de verdura, que con eso aromatizaría bárbaro el guiso. Revolvemos, hay que tener cuidado porque el guiso, yo siempre digo, el pimentón con el contacto, si no tiene líquido, el pimentón es traicionero, se quema el pimentón, ¿eh? ¿Ves por qué el tema del agua caliente en la pava o en una olla? Siempre hay que tener agua caliente. Ahora vamos a buscar nuestro cubito. Acá tenemos, me faltaría uno más. Acá tenemos uno. Cubito de verdura conocido, ¿no? Vamos a decir la marca. Pero bueno, conocido. Vamos con otro cartito más acá. Ponemos uno. Acá tenemos otro. Con esto andamos bien. No mucho, porque si no satura los sabores, ¿eh? Ya está teniendo bastante sabor. ¿Se dieron cuenta? Todavía no hablamos de la sal. ¿Sí? Revolvemos para que se disuelva bien el caldito. Es un cubito con gusto a verdura. Saborizado a verdura. También se puede poner uno de carne. Si está pobre de carne, que tenemos poquita carne, le podemos poner uno de carne, ¿sí? O si están cocinando pollo, pueden poner uno de pollo. A ver, para esto, bueno, lo que vamos a hacer es agregarle más agua, que es importante, para que no se quemen los condimentos y empiece a sumar líquido. Y ahora, cuando calculamos que ya está cocido, vamos a poner más agua. Le vamos a poner las verduras. Poniendo las verduras, vamos regulando la cocción. Y después, por último, vamos a poner el fideo. En este caso va a ser fideo tirabuzón. Esto es lo mismo para tirabuzón o para fideo moñito o el fideo que ustedes quieran, ¿eh? Por supuesto, con un sopero no va a andar. Tapamos nuestra olla. Hacemos un alto en el camino. Yo la verdad que tengo sed, me gustaría tomar algo, así que tengo una sorpresa. Voy a preparar algo para ir entrando y que me abra el apetito. Ya venimos. Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, DART, PIC Argentina, MIT y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel.
Doctor Mauri, lava autos, dale brillo y reviví el interior de tu auto para un viaje cómodo y placentero. Avenida Madero 866 del Viso, celular 011-15-5765-7433, ID 535-1917. Doctor Mauri, lava autos. Regresamos, seguimos con nuestro guiso de tirabuzón, sencillo, tenemos las verduras, ya tenemos casi lista la carne, la salsa, vamos a ver cómo viene, hay que revolver, ya está condimentado, nos está quedando pendiente la sal, lo que vamos a hacer ahora es poner las verduras, que se vayan cocinando y después regulamos la cantidad de agua que necesitamos para los fideos, si lo queremos jugoso, caldudo, como quien dice, o seco. Este es un guiso más bien con caldo, ¿no? Bueno, esto lo dejamos en la pileta y ya venimos a revolver, que empieza a cocinarse la verdura. Tiene papa, batata y zapallo, ¿sí? Este sería casi así como está, sería un plato llamado ternerita. En algunos restaurantes le dicen ternerita, es carne de ternera con este tipo de verdura. Ya, así como está, se sirve al plato y bueno, este es el, en algunos lugares, es la llamada ternerita. Lo que vamos a hacer ahora es completar el nivel de agua, que la papa esté bajo agua, ahí. Seguimos calentando la papa que nos acompaña para tener agua, si no hay que esperar que vuelva a hervir y eso nos lleva tiempo, ¿sí? Vamos a apagar esto acá, que ya sacamos el aroma, lamentablemente hace ruido, pero bueno, es el extractor. Lo tapamos. Ya tenemos todo casi listo, a la espera de recibir el choclo y recibir los fideos. Así que tapamos la olla, dejamos nuestra cuchara de madera acá, que es la herramienta indispensable. Tenemos el fideo, vamos a preparar, abrirlo ya, vamos a tener el corte. Así ya lo tenemos preparado. Ya esto lo vamos a poner en su momento a cocerse. Y acá tenemos un tema. Yo, la lata de choclo o cualquier lata, no me gusta abrirla con abrela. Yo me acuerdo cuando era muy chico, que siempre lo cuento en estos programas, que tiene mucho que ver conmigo. Yo voy a sacar un cuchillo que no se usa en cocina habitualmente. Este los voy a sacar porque son cuchillos que tienen un poco de historia, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué va a hacer con la lata y con los cuchillos? Supongamos, nos enseñaban en ese tiempo en los scouts, usted no tiene para abrir una lata y tiene que cocinar, ¿cómo la abriría? Y me acuerdo que en ese tiempo los scouts teníamos un cuchillo de monte, que era un cuchillito para cortar leña, para hacer alguna señal de pista, que se llamaba en los árboles. Cuando nos quedábamos en el monte había que dibujar en algún lugar hacia dónde ir o qué había, dónde había campamento. Toda una señal de pista, que es una historia muy larga para contar. Pero ahora me viene a la mente cómo abrir esta lata y bueno, lo voy a contar. Es muy fácil, algunos dirán qué picardía el cuchillo, pero bueno, no voy a usar los cuchillos que son de cocina, pero sí voy a usar alguno de estos cuchillos. Este es un cuchillo de asado típico, tradicional, berijero, ¿sí? Este es el cuchillo berijero porque van las berijas, los gauchos lo usan para comer su asado, y después está el otro facón que va a la falda, a la espalda, ¿no? Después tenemos algún cuchillo comando como este. Yo voy abriendo y voy eligiendo, a ver, voy a elegir cuál es el cuchillo que voy a usar para abrir esta lata de tomate. Y acá tenemos un famoso puñal, esto sería de los que iban en los fusiles, ve, tiene la traba del fusil, una bayoneta, tipo bayoneta, algo así. Me parece, esto no es original de ese uso bélico, ¿no? Es un cuchillo muy grande, me parece que este no vale la pena. Pero sí, me voy a inclinar por usar para abrir esta lata. Te dirán, ¿qué ceremonia para abrir una lata de choclo? Pero está bueno contarle a la gente. ¿Cómo se puede abrir una lata sin un abrelata? O esos abrelatas que no están filosos, como deforman el borde y terminás haciendo con un cuchillo abriéndolo así. Yo no la voy a abrir, si bien se sabe que con un cuchillo podemos abrir una lata de costado, pero hay una manera muy práctica que yo la voy a poner en uso. Nadie se lamente por el pobre cuchillo, pero es la manera que me gusta más a mí. Yo la abro así, me acuerdo que esto lo aprendí también en esos campamentos que hacía alusión recién. Se corta en cruz sobre la lata, ¿eh?
Y el tema era que no teníamos abrelata, éramos todos chicos, no teníamos todos los utensilios de cocina y se basaba mucho en la supervivencia. Entonces lo abríamos en cruz y podíamos sacar el jugo o abrirla a la lata. Recordemos que tenemos la olla en el fuego, así que vamos a hacerlo más rápido. Abrir esta lata es en cruz. Una vez que la tenemos acá con el mismo cuchillo, abrimos hacia los costados. Ponemos ahí, ponemos la punta del cuchillo acá. Ahí, como que buscamos la punta, ahí. Volvemos a ponerlo acá. Y ponemos acá. Y tenemos, en este caso, el choclo, que es lo que va a acompañar en este plato. Y ya también lo vamos a poner, porque ya venimos a toda velocidad, Ya está empezando a hervir, ponemos el choclo. El choclo nunca hay que ponerlo en horas tempranas. Porque el choclo, no sé si ustedes saben, el choclo cuando ustedes lo ponen ya viene precocido. Simplemente se tiene que calentar, ¿sí? Ahí tenemos el choclo, ya tenemos una mezcla, los colores son exquisitos. Hay que esperar que se cocine la zanahoria, Que la zanahoria es la que juega acá, La zanahoria tiene un tiempo regular importantísimo. Todavía está dura. Pero estamos bien. Estamos en un tiempo. Estamos casi en tiempo real cocinando esto para el programa, para la gente. Porque no solamente es programa de televisión, sino bueno, lo que tratamos de hacer es que ayudar también a aquellos que les gusta la cocina y que despunten el vicio como lo hago yo. Yo lo estoy haciendo esto porque realmente me da mucho placer y como siempre digo, uno lo hace con amor. Así que bueno, ya saben, igual todos los domingos a las 2 de la tarde dicen que nos pueden ver por el canal Pilar. Vamos a guardar estas herramientas. Revisamos nuevamente cómo viene esto. Sí, le vamos a dar un poco más de fuerza al fuego para acelerar la cocción. Ahí estamos, el agua nos sigue acompañando. Ahora sí, vamos a hacer algo mientras esperamos que se cocine. Y yo hoy decía que me agarró como una sed y eso. Voy a hacer un traguito. No soy barman, pero vamos a hacer un traguito sencillo. Acá tenemos un limón, tenemos un vaso. Ahora sí, vamos a agarrar un cuchillito. Vamos a cortar el limón al medio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo llegar a hacer? Una famosa caipiriña. Ustedes dirán, mira vos una caipiriña. ¿Tendrá callaya o tendrá vodka? Si tuviera vodka, sería caipirosca. Como tengo callaya, se va a llamar caipiriña. Pero en este caso voy a usar medio limón. No vamos a usar el otro. Medio limón. Lo que necesitamos es hielo, importante. Y voy a buscar un elemento importantísimo que lo tengo, que es para batir esta callaya que queda como los dioses. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230 4433 871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo.
Doctor Mauri, lava autos, dale brillo y reviví el interior de tu auto para un viaje cómodo y placentero. Avenida Madero 866 del Viso. Celular 011-15-5765-7433. ID 535-1917. Doctor Mauri, lava autos. La vida es bella, es una bendición. La vida es un regalo, champaña lo más rica, está mi canción. Un detalle, me había olvidado de acercar esto. Esto es para preparar, en este caso, mi callaje. Muy bueno. Acá, si quieren, cuando la preparan, la colan, lo filtran, para que no salga la semilla, el hielo. Pero la callaje ya tiene que estar así. Cuando tenemos el limón cortado, por supuesto ya enjuagado, como este que está lavado, lo cortamos, sacamos el tronquito. Igual esto no se va a comer, pero sí va a saborizar. Cortamos. Lo cortamos así en tiritas para que largue y exprese todo su sabor dentro de esta coctelera. Si podemos sacar la semilla ahora, mejor. Ponemos acá. Ahora voy a buscar el azúcar. El vasito lo vamos a dejar preparadito ahí. Vamos a poner una rodajita más. La caipirinha lleva mucho limón, ¿eh? No lleva lima, no es con lima, es con limón. ¿Sí? Así que bueno, sacamos todas las semillas. Hay que evitar la semilla. La semilla es bueno cuando uno está con resaca y al otro día no sabe qué hacer para mejorarse. Agarran un limón, un vaso de agua, exprimen un limón, se lo toman y le dejan caer la semilla y se toman con semilla. La semilla va al estómago y dicen que cumple una función espectacular ante la resaca de chupi, ¿eh? Así que está bueno. A mí me contaron. No me lo van a creer, pero bueno, a mí me lo contaron. Ponemos esto acá. Ya tenemos el hielo acá. Lo que voy a hacer es buscar el azúcar, ¿sí? La azúcar la tengo. Adivina, adivinador, ¿dónde tengo el azúcar? ¿Será que tengo suerte? No. Acá. Bueno, tenemos azúcar. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Voy a usar una cucharita para que tengan una idea cuánta azúcar lleva. Esta es la medida de un vaso. Esta es una caipirinha compartida. Ponemos una, ponemos dos, ponemos tres y media de azúcar. ¿Sí? Dejamos esto acá. Ya venimos, ¿eh? Venimos. Ahora otro tema. Lo que necesitamos es romper el hielo. Qué bien, ¿eh? Vamos a sacar un cubito. Pero para esto vamos a hacer una cosa que está muy canchera. Cogemos esto que pronto lo vamos a poner. Y agarramos un repasador limpio. Este viene limpio, ¿eh? Este viene bárbaro. ¿Cuántos cubitos? Dos cubitos para que enfríe el vaso. Un cubito más. Tres cubitos. Dirán, ¿qué va a hacer? Ponen los tres cubitos en el repasador, lo cierran, porque en realidad lo que hay que hacer es molerlo. Pero nosotros no lo vamos a moler, ¿sí? Acá tenemos una mesa bastante firme, lo vamos a romper. Rompemos el hielo, con un repasador, con un trapo limpio, lo picamos. Estamos picando el hielo, en realidad esto es para no usar una batidora, una mini pyme no lo va a hacer, pero una licuadora, una batidora lo rompe también el hielo. Cuando hacen un licuado con banana, le pones hielo y lo batís. Acá tenemos el hielo, ¿ves? Todo roto. Abrimos otra vez esto. ¿Ves? Tómenlo. Sencillo, para picar un hielo, la mejor manera. Para ponerlo acá, si lo agarramos así, nos vamos a volver locos. Agarramos así, tumbamos esto y ya tenemos el hielo adentro. La sobra, pileta. Alejamos nuestra conservadora. Fíjense cómo está el limón, el azúcar y el hielo. ¿Sí? Ahora lo que hay que usar no es poner la callaje y batir y ya está. Acá tenemos la herramienta ideal. Hay que limpiarlo bien esto, porque esto es de un mortero. Esto lo traje de Santiago del Estero, me acuerdo. A la orilla de la ruta en Santiago se venden muchos morteros, cosas de quebracho. Entonces ustedes lo pisan. Hay que pisarlo bien. Se ve ahí, ¿no? Se pisa bien el limón, el azúcar. Para esto
Le vamos a poner Belo Barreiro. Esta es verdadera, esta es una callaya brasilera, verdadera. Pues yo, bueno, cada que voy a Corrientes o voy a la zona de frontera, donde yo nací, en Paso de los Libres, enfrente está la ciudad de Uruguayana. Y es muy fácil conseguir la callaya. Y esto hoy es un... Comprar una botella de callaya es como comprar un buen vino, un vino de 40, 50 pesos, término medio, hoy en un supermercado. Lo que hacemos es poner la callaya, que es caña de azúcar, es el alcohol de la caña de azúcar, y mezclamos. Lo mezclamos, ya está el hielo adentro. Mientras dejamos macerar un poquito nuestra futura caipiriña, vemos cómo estamos con la olla. Ah, esto viene espectacularmente bien. No hay que perder el control de la comida, ¿eh? Hay que darse los gustos y seguir cocinando. En un ratito nomás ya vamos a estar poniendo fideos dentro de esta olla. Así que bueno, vamos a seguir con nuestra caipiriña. Esto lo pisamos un poquito más. Enjuagamos porque tiene azúcar y se hace una melaza donde lo apoyás, se hace un desastre. Ahora sí, completamos nuestra coctelera. Estamos haciendo para un vaso aprox. Ahí. Lo ponemos acá. Y ahora lo batimos. Parejo. Y vamos a disfrutar de una verdadera caipiriña. Algunos le ponen manzana en Brasil, ¿eh? Esto yo lo aprendí a hacer en Porto Alegre. Tuve la suerte de estar un tiempo en San Pablo, en Porto Alegre, en Bella Unión, donde hoy mismo es parte de Uruguay, frontera con la Barra del Cuaraí en Brasil. Y ahí aprendí a hacer esto, ¿eh? Lo hacía con gaseosa también. Ahí estaríamos como para disfrutar de una verdadera caipiriña. Si le sacamos la tapa, la podemos colar. La caipiriña no se cola, ¿eh? La caipiriña hay que servirla como viene, no va colada. Así que nosotros no lo vamos a hacer. Estéticamente lo que hay que hacer es cortar la famosa rodajita de limón con el tajito al costado, acá, así. Ya la tenemos lista. Destapamos. Sacamos la primer tapa para que no se presione y quede haciendo presión. Esta es una verdadera caipiriña. ¿Sí? Hacemos así. Ustedes van y se la sirven. Y esta es la verdadera caipiriña brasilera. Ahora tenemos todo, vamos a dejar en el tacho de basura grande, como digo, que es la pileta. Dejamos todos los implementos ahí. Caipiriña hecha en Cocinando con Amigos. Un traguito, a disfrutarla. ¡Ah! Pide a grito comerme un plato de guiso tirabuzón. Ya volvemos enseguida para poner los videos y ya emplatar, ¿eh? Distribuidora Darpel, papelera, embalaje, descartables, librería comercial, ventas por mayor y menor, el mejor precio del mercado garantizado. 10 años al servicio de nuestros clientes. Distribuidor oficial Energizer, Dart, Vic Argentina, Meet y Celulosa Argentina, entre otros. Entregas a todo el país con entrega segura. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Distribuidora Darpel. Muy bien, estamos de vuelta con los fideos en la mano. Mi caipiriña bajó terriblemente. Este corte fue terrible, ¿eh? Los muchachos disfrutando todos de esta caipiriña. Ya tenemos el tirabuzón. Como lo vamos a volcar de una, ¿sí? Dentro de la olla. No hace falta un corte pequeño. Destapamos acá esto. Prendemos un poquito de ruido para sacar el vapor, si no, sufrimos. Volcamos el paquete entero. Ahora vamos a revolver y vamos a regular el agua que vamos a necesitar en este guiso de tirabuzón. Tenemos el agua caliente. De acuerdo, cómo queremos que esté. No, acuérdense que me está faltando la sal, que es algo que voy a poner ahora, ¿eh? ¿Para qué? La sal gruesa
trabaja mejor sobre el producto terminado, ¿sí? Es como que se disuelve y queda con poquita sal, saboriza más. Es más fácil para mí, ¿eh? No sé. Cada uno, hay gente que le gusta la sal gruesa y hay otro que le gusta la sal fina. Nosotros vamos con esta cantidad de sal, ya estaríamos para esta olla, que es una olla de 8 litros casi, ¿no? Revolvemos y en caso de faltarle más, le ponemos más sal, ¿sí? Ahí estamos teniendo ya casi, casi listo nuestro guiso. Le vamos a poner un poco más de agua. Acuérdense que es un más carrero. No revolver mucho porque si no se forma puré. Fíjense cómo está la papa, la batata y por ahí, bueno, el zapallo también. Están enteros, ¿sí? Están al límite, ya están. O sea que estamos. El cubito, la papa, por acá tenemos batata. Así que estaríamos bien ahí ya con el espesor, ¿eh? Con lo denso que está. Un poquito más de agua porque después el fideo chupa más agua. Así que ahora lo vamos a dejar hervir y cuando esté cocido el fideo ya estaríamos sirviendo. Ahora lo dejamos hervir tranquilo. Cuchara de madera. Ahora sí. Vamos a brindar, agradecer a todos los que nos acompañan en este programa, a la gente elementalmente que está del lado de atrás y a mi producción que hace posible que estemos al aire y a nuestros anunciantes también, que son poquitos pero necesarios. Por ustedes, salud y gracias. Ya volvemos para emplatar. Eco Supermercados, una empresa de origen familiar, donde la clave es trabajar en unión para ofrecerle a nuestros clientes las mejores ofertas todos los días. Eco Supermercados, sucursales en todo Pilar, Casa Central, Tucumán 549, teléfono 0230-4433-871. Eco Supermercados, siempre hay una Eco cerca tuyo. My tears are falling. I'm happy 'cause I've got you. My heart. Ya volvemos, estoy picando un poquito de verdeo. Esto es un poco de trampa, ¿eh? Un poco de trampa, así, tramposo. Esto es para mi plato. Muy poquitito. Bueno, ahora sí, voy a buscar mi plato, que está armadito acá. Tengo el queso de rallar. Ya vengo, ¿eh? Ya vengo. Vengo con mi plato acá. Vamos a hacer, ¿sí? Vamos a apagar esto porque si no, ya no hace falta esto, ¿eh? Fíjense cómo está este guiso de tirabuzón. Los colores que tiene. Vamos a emplatar, vamos a servir. ¿Qué emplatar? Emplatar es el chef, ¿no? Seguimos acá, ponemos acá y ahí está. Ahora sí, me escapo hacia la mesa final. Tenemos todo listo. Pero ¿cómo lo cerramos a esto? Con un poco de verdeo picado. No mucho, ¿eh? Un poquito de verdeo picado. Y ahora le vamos a poner el queso. Queso rallado. Si le gusta mucho, mucho. Esto va a gusto, ¿eh? Y ahora sí. Yo me gustaría rescatar mi caipiriña, desapareció. El copa no tengo. O sea que con este platito que ya está puesto allá. Ah, ¿dónde está mi vasito? Acá, volvió. Fíjense cuando me serví lo que me quedó. Qué producción eficiente que tengo, ¿eh? Listo para lavar el vasito. A ver, vamos a ver. Algo quedó. Bueno, gracias chicos por acordarse de mí. Acá tenemos nuestro guiso de tirabuzón listo para ir a la mesa. Con esto nos despedimos y hasta el próximo programa. Muchas gracias de acompañarme en Cocinando con Amigos.